Santo. Queridos hermanos, la paz sea con todos vosotros. Dispongámonos de la celebración de la Santa Misa en sufragio de nuestro hermano Juan, reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Dios Todopoderoso, tenga misericordia. Perdone vuestros pecados y nos lleve a vida.
Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Porque para nosotros la muerte
ha dejado de ser el país que ha de la vida. Es algo irreversible, inevitable, pero la fe, que es la dedicación personal de la palabra que Dios ha tenido para los hombres, no se atención. El hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras. La misma palabra de Dios que acabamos de oír nos asegura que estas tres afirmaciones contenidas en ese único versículo leído hoy en la Apocalipsis. Primero, que son dichosos los muertos que pueden vivir, los que viven y luego mueren en su luz, en su perdón, en su paz. Que desde el momento de la muerte descansan. Así que tú ves los desasosiegos por la propia persona, por la familia, por la sociedad, por los acontecimientos de la historia, todo eso. Es la hora del descanso y paz. Descanso y paz, lleno de luz y de alegría. Pero que sus obras acompañan a los que mueren en el Señor. Es decir, que no es este, que no se pierde el trabajo o esfuerzo alguno realizado por la paz, por la reconciliación de los hombres. No se olvida de Dios obra alguna. Contrario, las obras buenas nos acompañan. Y cualquier acto de la vida y que nos cuenta la de el momento de comprometernos. Vamos por el camino hacia la verdad, esperando. Precisamente nuestra fe y nuestra esperanza nos estimulan constantemente a comprometernos hasta el fondo con la situación, los problemas, las aspiraciones, los proyectos, los trabajos, las dificultades, las enfermedades, las alegrías de todos nuestros hermanos, con especial urgencia de los más débiles. Es lo que dijo Jesús. No es verdad por eso que la fe cristiana y la esperanza en la vida eterna impida al creyente a tomarse en serio la existencia humana. Tanto la propia como la de los demás, todo lo contrario. Eso sí, la fe y la esperanza nos llevan a relativizar muchas cosas y a relativizar mucho, casi. Nos enseñan a no tomar como definitivo y absoluto lo que solo es transitorio, intrahistórico. La muerte como realidad humana y cristiana viene a ser así, como una gran luz que ilumina rápidamente los pasos de nuestra existencia. Ejemplos que indican nuestras conductas hemos recibido tantos de muchos de los hermanos que nos han precedido. Y esa capacidad para discernir y para conocer lo bueno que debemos imitar y lo más de, más tarde, propio de los hombres que deberíamos evitar en las vidas de los creyentes que nos han recibido, es algo que nos tiene también de la fe, porque es un don del Espíritu, el don del discernimiento. Queridos hermanos todos, que el Padre descanse.
su alteza, Juan Manuel Moreno, presidente del Real Consejo de las Órdenes de Mujeres. Que sus obras buenas le acompañen y le acrediten ante Dios, que nosotros nos sentimos en nuestra peregrinación. Ordenados que anuncian en nuestro mundo el Evangelio de la Resurrección, fieles a su ministerio, logren realizar en nuestro tiempo la nueva evangelización, roguemos al Señor. Por su Alteza Real, don Juan de Borbón, que participó en la Eucaristía en esta catedral prioral, para que tenga recibida de Dios la gloria, que constituye el término feliz de nuestra esperanza, y para que la memoria de su figura sea ejemplo para generaciones venideras, roguemos al Señor. Por su Alteza Real, doña María de las Mercedes Borbón, por la que hoy oramos por su augusto esposo y por toda la familia real de España, que ha constituido un ejemplo de fe y de piedad para todos los españoles, con el acompañamiento que han hecho al Conde de Barcelona en su salida de este mundo, para que el Señor les rodee en su providencia con la prosperidad que todos les deseamos, roguemos al Señor. Por los caballeros de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, que nos han invitado a esta Eucaristía en sufragio por don Juan de Borbón, que fue el presidente del Real Consejo de las Órdenes, y por las intenciones del presidente actual, don Carlos de Borbón dos Sicilias, para que, por la cruz y la negación de sí mismos, logren ilusionadamente los fines de inspiración cristiana y de solidaridad que caracterizan tan antigua y noble institución. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, orando por su Alteza Real, don Juan de Borbón, para que veamos en el término normal de la vida en esta tierra, que es la muerte, una llamada a aprovechar toda nuestra existencia para amar a Dios y amar al prójimo, porque queremos ir al cielo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones que te dirigimos, favor de nuestros hermanos y hijos, llévalos junto a ti al lugar de la luz y de la gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oh,
eres el verdad cara, y con razón te alaban a las familias, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, las tierras y congregas a tu pueblo para que ofrezcan tu olor a los edificios y manos, desde donde sale el sol hasta su casa. Por eso, Padre, damos a sus hijos y a sus hijos estos dones que ellos separaron, de manera que sean el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro tuyo y nuestro nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a todos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz nos dé, la paz nos dé. No tengas en cuenta nuestros pecados por la fe de Cristo. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con vosotros. Damos fraternalmente la paz. Thank you.
responsorio que vamos a escuchar al coro en este tiempo de acción de gracia, pide que nos veamos libres de la peor de las muertes, la del pecado. Al pedir la gloria del cielo para Contesa Real de Juan de Borbón, en esta melodía deseamos para todos nosotros que comulgamos en Cristo la sincera conversión del corazón y el perdón. Thank you.
al recibir estos dones, que son nuestra acción de gracias, te pedimos humildemente por tu siervo. Líbralo por la sangre de tu Hijo de las ataduras del pecado y haz que pueda llegar felizmente a la alegría de tu Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También a nuestro Señor del Prado, que fue ocupado. A él le sonaba siempre la salve marianera en su corazón. Hoy, como todos los que antes de recibir la bendición de nuestro obispo, queremos cantar juntos a la Virgen la Salve Regina.
concedido. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, y así es por los siglos de los siglos. Dentro de un cuarto de hora saldrán los autobuses y los coches que están aquí al lado para el AVE. Han asistido 93 caballeros. Gracias.